Un hombre se quitó la vida al interior de su apartamento ubicado en el conjunto residencial Diomedes Daza de Valledupar. Se trata de José Vega Pontón, natural de Villanueva, La Guajira, y pensionado del Cerrejón. Se trata de José Vega Pontón, quien fue localizado por su esposa suspendido de una soga que se encontraba atada a un aire de ventana de una de las habitaciones del inmueble. Según manifestó su pareja sentimental a las autoridades, Vega Pontón aprovechó que ella había salido al mercado para tomar esa fatal decisión. Aunque trató de socorrerlo y pedir ayuda a los vecinos, el hombre ya estaba sin signos vitales. Refirió que su compañero sentimental venía sufriendo cuadros depresivos que lo mantenían agobiado y cumplía un estricto tratamiento médico. Sobre la víctima se pudo conocer que permaneció por muchos años a la primera comunidad Parejas de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario en esta capital. La inspección técnica al cadáver fue realizada por personal del CTI, quienes trasladaron el cuerpo a la morgue de medicina legal de Valledupar para la necropsia de rigor. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.